somos o que comemos. A lo menos esa é a idea que debemos interiorizar para ter unha mellor calidade de vida e dotar o noso organismo de maior protección ante as enfermidades. As froitas, verduras e deixar de lado os alimentos procesados é un bo comezo. Iso afirma a doutora Ascensión Marcos, investigadora do Consello Superior de Investigacións Científicas, que ofreceu unha charla na Deputación sobre a nutrición e a prevención de doenzas, a inmunonutrición. Ver de que maneira todos os nutrientes, nuestro comportamiento alimentario, pode exercer un efecto en infecciones, inflamación, alergias, procesos neurodegenerativos. A práctica regular de exercicio, reducir os niveis de estrés e unha alimentación equilibrada axudará a fortalecer o noso sistema inmunolóxico. O truco, di, está en non privarse de nada, pero facelo con moderación. Primero de todo, tenemos que tener un buen estilo de vida. Y en ese estilo de vida está el comer bien. Comer bien significa comer variado, equilibrado y con moderación en todo momento. Y además dormir, dormir entre 7 y 8 horas. Esto es lo ideal. Algo que calou en moitos dos asistentes. Estos cursillos me parecen moi interesantes que los hagan, que se va uno recordando cosas que ya tenía olvidadas. Reducir azúcar, comer frutas y verduras y también frutos secos. E potenciar tamén o consumo dos produtos autóctonos de calidade. En Galicia creo que se peca de un alto consumo de carne con mucha grasa y poca ingesta de pescado, cuando debería ser todo lo contrario. No hay tanta ingesta de pescado en el interior, sobre todo. Así que creo que todo esto hay que promocionarlo. Hay un pescado buenísimo, pequeño además, pescado graso, pescado azul, que es el mejor como antiinflamatorio. A educación e formación en nutrición é algo que os asistentes á conferencia lle dan moito valor. Yo siempre digo, mientras yo tenga ganas de educarme, lo que es la palabra educación, tengo ganas de vivir. Está todo ahí. Entonces, esto es una educación alimentaria, como puede ser la educación, bueno, un montón de cosas, importantísimo. La charla me entusiasmó, muy contentísima y felicísima. Es de algo simple, que puede ir un folleto a un hogar cualquiera, si no hace falta ser científicos para comprenderlo todo. Pero la información a una medida básica es necesaria. A charla da doutora Marcos forma parte de Alimenta TIC, un programa levado adiante pola Fundación TIC que ten por obxectivo fomentar unha dieta saudable entre os lucenses de máis de 55 anos a través das novas tecnoloxías. O programa da TIC tamén inclúe 15 obradoiros que se están a impartir con grande éxito neste último trimestre do ano en todas as comarcas da provincia.